Λίμα Περού. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Feliz. Yo feliz de la vida, gusto. ¿Y tú, gringuita? Bien, gracias. Pero... Pateando. ¿Pateando qué? Latas. Ya. ¿Y tú? Yo muy regular, Augusto. Muy regular. ¿Todos están bien entonces? ¿Y tú? Bueno. Yo también estoy como cañón. ¿Sí? Regresando después de 2 semanas al país, estoy muy, muy contento. ¿Sí? Y algunas sorpresas que me han tenido guardadas y que luego las voy a comentar. Eso es todo. Entonces estamos igualmente contentos porque ha nacido mi nietita, la que le regalaste el colchoncito. ¡Ay! ¡Colchoncito que le regalaste! ¿Qué fue lo primero que dijo tu nietecita? Ay, dijo... Mamá. Ya sé. El resto lo digo yo. Ay, ya. Dime una cosa, ¿dónde está en la casa? En la casa. Silvanita Chávez Carvajal. Silvanita. ¿Cómo será este hombre de agarrar que hasta a las nietas le pone el nombre de... comerciales, Silvanita. Italiana, Silvanita, Silvana. Ah, Silvana. ¿Está contento, hermano? Muy feliz, hermano, muy feliz, muy contento. Tú sabes, hermano, que después que ha nacido, ya tiene un añito, dentro de poco, un añito, igual que el gobierno. Igual que... ¿Y por qué dices tú igual que el gobierno si el gobierno camina? Ah, bueno, pero mi nieta ya va a caminar mejor que el gobierno. Ya correrá. No tiene que caminar mucho. ¿Por qué? Si tiene que caminar mejor que el gobierno, no tiene que caminar mucho. Ay, Dios mío. ¿Se le tartamuda? ¿Cómo caminar? Lo que pasa es que... Dios mío. Tienes que chancar un poquito. Oye, Augusto, ¿está de moda ahora? ¿Cómo está? Yo te voy a decir, ¿está de moda? ¿Tú sabes por qué está de moda? Porque ahora la palabra de moda es cachete. ¡Está de moda! ¡Cachete para ti! ¡Cachete para mí! Amigos, aquí estamos nuevamente. ¡Cachete para mí! Ya se van a dejar de bici, ¿sabes? ¿No cachete? ¡Pancito, entonces! ¡Pancito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto no es sopa de caracol! ¡Chancho al ajo! ¡Nosotros tenemos chancho al ajo en el Perú! Ya. ¡Vamos, chancho! Ya, pues déjeme ya. ¿Y te agarra así? Sigue, mamá. Tan rico que es mi gordo, gordo. No, no me apuro. Sigue, mamá. Un poquito zapallón, pero ahí va. Sí, también. Así que yo no, pues mira, yo... Estoy mudo. Yo, ¿para qué estoy acá? Tranquila, por favor, tranquila, ya. ¿Cómo que para qué estás acá? Para animarnos a nosotras, pues. Ya, pues. Y a mí también. Un saludo muy especial antes de comenzar el programa para don Luis.